Al mundo de Arcadio. Voy a hacer una, un dibujo de una figura manga. Que la gente me lo pregunta mucho. Yo sé que hay mucha gente que cuando saben que es manga ya no les va a interesar porque están esperando un paisaje, están esperando una acuarela. Pero hay que darle este, oportunidad a que todo el mundo vea lo que, lo que quiere ver. Y quieren ver cómo es una estructura para dibujar una figura en manga. No voy a decir el personaje ni mucho menos, pero es una figura conocida en el anime japonés pero es la estructura la que quiero mostrar ahorita. Pero antes, eso sí, quiero mostrarles estas pinturas que hice acá en el canal. Son pinturas en acuarela, que esta fue, por cierto, una pintura bastante grande para las que yo usualmente hago aquí en el canal. Fue una pintura rápida, como siempre, como 26 minutos o menos para poder hacerla, y unas cuantas manchas de varios verdes para lograr un tono, esa tonalidad general que se ve en el cuadro, con unos árboles un poco más ligeros de color atrás, como para lograr ese aspecto, ese aspecto atmosférico de árboles un poco diluidos en el pigmento para que se vea que están atrás. Es justamente eso, diluirlos en el pigmento con mucho más agua. Veamos este otro que tengo acá antes de empezar a hacer el dibujo, porque tengo que mostrarles eh, cómo estaba esta barca que también la había mostrado en otro momento, porque la hice con lápiz aquí en el canal, en nuestro canal, en canal 13, y. Vimos toda la parte estructural de esa barcaza que está ahí. Pero también la hice en aguada con solamente color negro. Y también la hice aquí mismo en el canal en colores como se ve ahora. Unos colores ligeramente eh, eh, escasos de tonalidad, ¿verdad? Bastante claro. No digamos que es una pintura pastelada porque no se trata de eso. Sino que los colores no son tan intensos. Obviamente cuando usted pinta con colores así, puede reforzar de nuevo el color volviendo a poner, una vez que esté bien seco, eso sí, los tonos que usualmente usted ve que son los predominantes, como es el amarillo en este caso. Eso este fue un programa hecho aquí en, en Canal 13, en nuestro canal que se preocupa mucho por la cultura y por las artes y por la enseñanza. Ese es el objetivo eh, fundamental de, de nuestro Canal 13, que por dicha existe. Yo recibo correos de personas, que me dicen que qué suerte, qué dicha que tienen un canal ustedes como en el que usted trabaja. Yo le dije, pues sí, tiene razón. Me lo han dicho de Chile, me lo han dicho de México, por ejemplo. Imagínense, países tan grandes en Latinoamérica. Bueno, vamos a ver. El primer trazo, vamos a ver si lo puedo quitar de aquí. Para la elaboración es, obviamente, estar seguros, bien seguros, de por dónde debe ir el trazo. O sea que cuando hacemos la estructura debemos tener una idea más o menos acertada de cómo es la dimensión y la proporción del personaje. Pero eso es relativo porque conforme vamos avanzando si hay algún error en la estructura, algo que no parece que concuerda con lo que tiene que ser, hacemos la corrección ahí mismo. Ya van a ver ustedes. Ya van a ver ustedes a qué me refiero. Aquí tengo el personaje, es una estructura hacia abajo. De él. yo tengo que también ir pensando como un matemático cada trazo que hago porque si algo sale mal pues entonces sí, no habrá, no habrá mucho que hacer ¿verdad? Al, al corregir se puede pero recordemos que no se puede corregir excesivamente lo que se haga mal o sea hay que tener cierto margen no vamos a decir de error pero cierto margen para que las cosas no estén correctas al principio para después corregir personaje lleva una cola. Los muy amantes del anime podrán darse cuenta de qué personaje es. Empezando a ver el trazo que tiene originalmente. Entonces aquí va el pelo de él, pelo bastante interesante. Se inclina así como si fueran pliegues de ropa. Se eleva acá, corta acá, sigue para acá. Luego aquí sale la cara del personaje, más o menos como por aquí. Hay que recordar que la nariz no es una preocupación de los japoneses, siempre la disminuyen un poco. Pero cuando están de perfil, eh, no se puede hacer mucho, ¿verdad? Le, usted puede tener una, un dibujo, un retrato en manga frontal y puede reducirle la nariz hasta casi desaparecerla, porque está de frente. Pero si está de perfil, no podemos hacer nada, tiene que verse la nariz. Y en este caso, nuestro personaje está de tres cuartos de perfil, por lo tanto, la nariz se proyecta hacia afuera. Siempre es pequeña, ¿verdad? no es tampoco muy grande. Se traza rápido. Se traza rápido el dibujo. No se detiene uno mucho. Que si no se detiene a pensar y a borrar porque me está quedando mal. Pues se pierde mucho tiempo. Es mejor estructurar y después hacer las correcciones necesarias. Con la estructura no estamos haciendo el dibujo terminado. Estamos haciendo las primeras líneas. Que están hechas para ser borradas si es necesario. El ojo en este caso... Pues es bastante complicado, tiene un ojo muy, muy similar al ojo de la, del, del dibujo artístico, con su párpado y todo lo demás, pero hay que hacerlo porque también el manga requiere de ciertas cosas muy similares a la vida real. ¿verdad? Se dice que la figura, la figura humana en manga es caricaturesca y que los fondos utilizados para el paisaje, para las escenas de oficinas, para las escenas interiores de casas, para las escenas de parques y otras cosas, sí son más realistas. Y es cierto, la, los paisajes y, y los detalles ambientales son muy 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 realistas en el manga, pero no tanto el dibujo, que es muy, muy estilizado, caricaturesco pero de una manera muy distinta a la caricaturización que hemos visto en el lado, en el dibujo occidental. Aquí la tenemos, ya, ya voy, voy saliendo con esta parte. Esta es la parte del cuello, un poquito del cuello de la, de la especie de bata para dormir, porque está como una bata. Pues no sé para qué será. Es que si hubiera un japonés escuchándonos, inmediatamente me daría la corrección, pero posiblemente no lo tengamos. Aquí baja. Hay que tomar en cuenta que esto tiene eh, una proyección... Y tiene una caída directa hacia el hombro. Entonces, cuando uno traza la figura que ustedes ven, vamos a ponérsela en posición más correcta para que un compañero la pueda tomar. Cuando ustedes ven la posición de la cara, ¿verdad que se ve el perfil? Podemos acercarlo, sí, un poquitito, para mostrarle la parte de la cara. Cuando vemos la parte de la cara, esta debe parecer y debe ser convincente. Pero la proyección de la parte de los hombros y la parte del cuello tiene que ser todavía más exacta porque... No podemos fallar porque deformaría mucho la figura. Si el rostro está bien proyectado mirando hacia el lado derecho de él, tenemos que dar fe de que el hombro y los brazos se van a comportar de manera tal que se haga sentir que realmente él mira hacia ese lado. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ser figura humana porque la anatomía no engaña a nadie. Vamos a ir a, a un corte comercial y estamos de regreso aquí en un, en un ratito. No se me vayan porque lo que viene es muy interesante para ir terminando esta figura en máquina. La figura de manga de este personaje de hoy requiere mucho mucha delicadeza y mucha certeza en el trazo. Hay que recordar que el trazo en una caricatura occidental para efectos de humor político en, un, en una página editorial puede ser incluso un dibujo un poco descuidado con las líneas torcidas, con las líneas repasadas, no importa. Pero en manga no se puede permitir ese lujo. Tiene que ser muy preciso. Lo hemos visto en no sé cuántas de series de televisión japonesas el, donde los dibujos de personajes son muy precisos. Especialmente las damas en, en, la, en el anime son muy bonitas, sumamente delicadas, con una estética envidiable y eso tenemos que mantenerlo siempre. Primero dominando la línea, por eso es que usted debe hacer algunas cuantas prácticas de líneas rectas que ojalá vayan de lado a lado en la hoja, con un solo trazo, con un lápiz y sin una regla. Y luego hacer curvas constantemente para que cuando tenga que dibujar el manga, como le digo, con esa precisión, esa exactitud y esa belleza característica de esa técnica, para que entonces se encuentre usted con que puede dominar y enfrentarse a una línea y a un tipo de dibujo sumamente delicado. Voy a ver. Entonces, tengo acá la escena, la parte del cabello que sale que es bastante interesante. Entonces lo voy a trazar de una vez con ciertos grosores. Lo dejo en línea, pero hay que recordar que eso tiene también, eh, eh, va con color prácticamente negro. Entonces a mí me da mucho miedo trazar el color negro porque no sé si, lo, si me dará tiempo de hacerlo, porque es que es demasiado lo que tiene. O sea, retrasar con esto, con ne color negro con un lápiz aquí es, es un, casi un suicidio, ¿verdad? se requeriría mucho tiempo, voy a ver hasta donde puedo, y si no pues lo dejo así, y ustedes entenderán que se trata de, un cabello negro, como tiene algunas entradas y salidas, entonces, sabemos que, en, es muy posible que en manga, todos esos detalles en el pelo, obedecen simplemente a la estética misma, que es producto del estilo japonés, entonces se ve, mucho detalle, muy bonito, por cierto. Siempre el, la estética en el manga es envidiable. Para eso los japoneses eh, pues son los reyes en este tipo de dibujo. Hay mucho manga y hay una competencia fuerte para el manga japonés, que es el manga coreano y el manga chino. Pero los que llegaron primero y donde vivió el gran... Eh, padre de la, del manga fue en Japón. Osamu Tezuka fue el, prácticamente el que dio un giro al estilo del manga, que obviamente no era de esa época, años 50, años 60, cuando estaba Osamu Tezuka en plena producción, sino que venía de siglos atrás. Por lo tanto, que me vengan a mí a decir que los occidentales podemos hacer un manga tan bueno como el japonés, no creo. Ya los japoneses tienen montones de estudios fabulosos, eh, haciendo series de televisión, lo que ellos llaman anime, que realmente encuentra uno muy difícil que alguien pueda, algún país pueda arrebatarles ese título que ellos tienen de los que hacen el mejor manga en el mundo. Esos trazos de aquí los estoy haciendo con un lápiz 6B, 5B. Hay que recordar que yo no estaba mencionando mucho los lápices. Porque en realidad en el manga eh, usted puede trabajar con cualquier tipo de, de lápiz. No sé si recuerdan, pero había mencionado una vez un lápiz que era los lápices H, y los lápices H son lápices muy, duro, muy duros. En manga es posible usarlos porque tienen una posibilidad de, pres, de ser más precisos en la línea, pero eso depende mucho de usted si quiere trabajar con un lápiz que es duro. El 2H, el 3H, el 4H son. Lápices fuertes, duros. En cambio, si trabaja con los lápices B, que es la otra gama que se opone a esta, porque son más suaves, y en cuanto más se eleva el número, más suave es, le va a facilitar porque el trazo es más intenso, el grafito se aferra más, se suelta más. Eh, por ahí alguien me dijo una vez en la universidad que me pareció extraño, pero funciona: que el lápiz es más cremoso. Obviamente, el lápiz no está hecho en nada que sepa que se parezca a la crema ni mucho menos, pero sí la suavidad, la suavidad de ese grafito es distinto, es muy distinto, y por eso marca tanto el lápiz acá. Ah, esta mala está apuntando. Voy con este otro. Algunos lápices son tan suaves como ustedes vieron como este que, estoy, que estaba que estoy usando todavía incluso, que se, se desvanece la punta fácilmente. Vamos a ver si lo puedo hacer. Si puedo pasar por lo menos un grisito al... Con un gris puedo pensar que estamos hablando de un color negro, ¿verdad? Para no llenar esto. Y me parecería un poquito monótono que ustedes se quedaran, se quedaran viendo cómo yo relleno todo este. Todo este pelo con, con color negro. Es bastante tedioso. Entonces no lo voy a hacer así como así. Nada más voy a ponerle... Algunas algunos tonos grises oscuros para simular que es color negro esta nariz característica de ellos ya llegamos hasta aquí una ventanilla sumamente discreta y aquí se ve el pelo bueno tiene es que no sé si hacerlo porque para que me dé tiempo pero no no se lo voy a hacer voy a llegarlo hasta aquí nada más y después proyectándolo hacia abajo porque es un personaje que tiene un gesto eh, de mucha seriedad se eleva un poquito aquí también. Aquí el labio corta, no se va a hacer mucho, no se va a marcar ni mucho menos. Simplemente lo que hacemos es una proyección del mentón y no, no nos enfrascamos en esta zona que pudo haber sido más recargada, pero nada más se, se, se deja con un trazo eh, fuerte en esa parte, una ligera sombra, eso sí una ligera sombra que va por esta parte de abajo y la proyectamos hacia arriba también un poquito luego el detalle de la ceja de aquí bueno voy a terminar esta parte para ponerle un poquito de gris así que también este, destacar que en, cuando hay cabello negro no es totalmente negro siempre habrán partes que se ven más claras para indicar que ahí hay una eh, una parte más clara en el cabello entonces es muy común ver que se vean partes más claras en un cabello negro ¿verdad? después acá esta parte si sí la voy a oscurecer porque también es parte del cabello y es bastante negra esta, ese es el estilo del cabello de él está, está echado hacia atrás en una especie de cola y entonces es bastante espeso y, y se, se abulta bastante. Y aquí salen algunas partes, es muy común verlo también en el manga. Esa pequeña cantidad de, de, de líneas simulando cabello suelto que está rebelde, que sale por medio de la parte bien peinada del personaje, pero que, que se ve muy bien, realmente le da un aspecto muy agradable a, al dibujo. Vamos a ver si me consigo otro o si me le hago punta. Hay que recordar que hay que estar haciéndole punta constantemente. Les voy a invitar para que visiten mi tira cómica güenses que está en facebook.com raya inclinada tira cómica Wences. Se publica en varios países ya, como le he mencionado en programas anteriores. Uno de los más recientes fue Argentina, donde ya se publica. Entren a facebook.com, raya inclinada, tira cómica, huenses y disfrutan de toda la tira. Y ahí se van a dar cuenta dónde se está publicando huenses Que ha ido avanzando y avanzando bastante. Y también los invito para que me llamen, por si acaso quieren saber de los cursos o bien de las pinturas y dibujos que yo tengo a la venta allá en mi casa. Vean, esta parte de aquí es delicada porque es la párpado. Entonces voy a hacerlo nada más y nos vamos a ir a un corte comercial así rápido esta parte de aquí. Nada más. Tiene los ojos claros, entonces no le hacemos mucha cosa. Vamos a ir al corte comercial. Si no me quedo pegado ahí, enfrascado, el dibujo a veces lo pega uno, no quiere uno irse, pero aquí tengo que irme porque tengo un corte comercial. Y regresamos rápido. finales es cuando pues se ve claramente toda la estructura completa donde si hay detalles claros y oscuros aquí también se pueden ver solo que por cuestión de tiempo es muy difícil que yo pueda llegarle a esa tonalidad, esas tonalidades oscuras que tiene porque habría que pasar el lápiz intensamente y me llevaría mucho tiempo haciéndolo pero usted supone que en casa lo puede hacer con más propiedad y con más tranquilidad porque dispone de más tiempo al igual que yo también lo puedo hacer en casa después con más tiempo Fíjense en este dibujo, yo lo que tengo acá es una proyección del cabello hacia atrás, que nada más se lo voy a trazar rápido, no voy a detallar absolutamente nada, pues no me da tiempo. Pero eh, eventualmente, cuando ustedes ingresen a eh, facebook.com, raya inclinada, dibujando con arcadio, lo van a ver ahí, mucho más terminado. Que ahora solamente es toda la estructura y cómo es que este se hace, ¿verdad? Cómo se enfrenta uno a hacer la figura, como les dije yo al principio. Ya después, el detalle en sí se logra con más tiempo y estando en el estudio de uno, en la casa, no hay ningún problema, ¿verdad? Es cuestión de estar experimentando constantemente. Si ustedes observan el, dibujo de los grandes, el estilo de dibujo de los grandes mangakas, que es como se le dice a quienes dibujan manga en Japón, pues verán que eh, hay mucha calidad en el trazo y mucha precisión en todo sentido, ¿verdad? En la perspectiva de los ambientes, en los detalles del ropaje en la luz, en, el, en la sombra y en la textura y los volúmenes de los personajes. Son muy bien hechos. Aquí lo que trato de hacer ahora es proyectar el cabello de él hacia atrás, sacar un poco de eh, ese pelo suelto que es muy común verlo. No solamente en él, en todos los personajes manga, ustedes van a ver cómo los mangakas eh, juegan con esa eh, posibilidad que es trazar el cabello con mucha libertad. A pesar de que es un cabello sumamente lacio, puede ser muy rebelde, pero ellos hacen un trazo tal que da la impresión de que el cabello está siempre bien peinado. Cuando los hacen despeinados es un poco extraño, porque uno no, no, se, espera que, no se espera ver eso en el, ningún detalle. ¿verdad? Uno cree siempre que el cabello del, de los personajes en anime siempre van a estar muy ordenados, muy bien peinados, pero algunas veces salen diferentes. Y es cuando uno se sorprende. Bueno, especialmente cuando hacen que el viento mueva los cabellos de ellos, entonces ahí sí se ve cuando un personaje se despeina bastante. Aquí tenemos una sombra que es producto obviamente del espesor del cabello de él en la parte superior, pero es una sombra tenue, no es muy fuerte. Vamos a ponérselo bien para que el compañero lo pueda captar perfectamente. Toda la sombra se proyecta desde arriba y se hace ligeramente más clara. Es que, por, como les digo, no puede oscurecer mucho esa parte, pero sí se ve que la sombra es mucho más clara. Eso indica que el cabello es espeso y es fuerte. Ahora lo mismo tengo que hacerle en cuanto a, me refiero a detalles oscuros en esa cola. No voy a poder hacerle mucho, pero vamos a intentarlo. En todo caso, a ver hasta dónde puedo llegar, porque no es una cuestión de dos o tres minutos. Se requeriría mucho más tiempo para lograrlo correctamente. Esos pliegues son eh, trazados rápidamente y luego se le pone la sombra rápida. Porque encima lleva una tonalidad también un poco, poco más oscura. El, la túnica que lleva este personaje. Un poquito de pliegues por acá, un poquito más de pliegues por allá. Y esa proyección hacia atrás. Un hombro bastante ancho. Y también eh, los pliegues centrales, estos que se ven aquí, todos a nivel de boceto igual, ¿verdad? Es que no se puede detallar mucho por el hecho de que... Eh, con el lápiz es más difícil si ustedes tienen eh, acuarela lo pueden, hacer con, lo pueden hacer con acuarela si tienen pastel perfecto también y si tienen tinta china de colores aún mejor porque son muy apropiadas para todo esto yo lo que hago ahora es oscurecer con el lápiz 8B para que se vea eh, se le vea cuerpo a esta figura y se le vea también un poquito de textura no mucho pero por lo menos intentarlo de alguna manera Toda esa parte es, es oscura todo, es un traje oscuro, no tan oscuro como el cabello, que el cabello es más oscuro, pero ustedes si lo hacen en casa pueden después pensar de qué manera lograr esa tonalidad tan oscura que se supone debe llevar. Aquí tiene otro cabello suelto que corre paralelo a la parte más espesa del cabello y termina también en, la, en el hombro del personaje. El 6B me, va, me ha servido muchísimo, es... Y el dibujo mayoritariamente estuvo trabajado con el 6B. Ahora que estoy con el 8B, pues me sirve para trazar estas partes oscuras, para ir logrando como unas áreas eh, más eh, intensas, porque como que está metido, como que hay una parte del cabello que está recogido allí y se produce una sombra, que es esta. Entonces todo se trabaja rápidamente. Ahora entonces sí, lo puedo, puedo inclinar el lápiz bastante y trazarle esa tonalidad gris desde arriba hasta abajo para unificar toda la figura. Naturalmente que eh, si el, el dibujo requiere más detalle, bueno pues eh, o sea, habrá que cogerlo de nuevo y trabajarlo con más detalle. Pero por lo general, siempre que trabajamos esto eh, en, en este programa, que es poco tiempo, entonces lo trabajamos rápido. Esa sombra ya es más ligera, una sombra de la piel. No hemos visto que la piel tenga sombras eh, groseras y ásperas ni mucho menos. Son sombras mucho más suaves, eh, casi que aterciopeladas por el hecho de que se trata de, de la piel. No podemos darnos el lujo de, de que quede muy intenso. Esta parte nos permite a nosotros refrescar un poco esa profunda eh, Sombra que produce eh, él mismo con su cara sobre, la, sobre el cuello, casi hasta llegar al inicio del esternón y donde van las clavículas. Pero es que él necesita esa zona oscura para dar esa sensación que es muy importante en el dibujo manga y en el retrato específicamente. yo si ¿sí puedo quitarle un poquito aquí porque lo hago difícil? No, no puedo quitarle. No sé dónde dice la, No sé dónde puse el otro borrador. Vean, ese es el tipo de trabajo que les decía yo que íbamos a hacer hoy. Bueno, pues eh, lo he podido resolver así a medias porque ese es un dibujo de mucha más precisión. Los invito para que ingresen más adelante. No digo que mañana ni pasado mañana. Ni siquiera sé en qué momento está viendo este programa. Si ya ha pasado mucho tiempo que lo grabé o no. Pero entre a facebook.com y ahí lo va a ver completamente más elaborado. Y también los invito para que me sigan en mi canal, en YouTube, en que se llama Cartoon Arcadio. Ahí van a ver un montón de videos muy interesantes donde ustedes pueden tener mayor amplitud y más tiempo para poder observar con detalle los ejercicios de dibujo y pintura también. Muchas gracias y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.